El jueves 11 de mayo, el gobernador Graco Ramírez, al entregar el Premio Estatal de la Juventud 2016, destacó que la visión de este gobierno es la construcción de una sociedad de derechos que implica el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Dejó en claro que el prejuicio de algunas personas por sus creencias no puede trasladarse a la ley. Porque aquí no hay prejuicios, aquí hay respeto a los derechos. Y por eso, si nos ha costado una confrontación permanente con quienes tienen la visión religiosa y está en su derecho, nunca vamos a renunciar al reconocimiento de los derechos de todas y todos. Asimismo, aseguró que solo con la participación de los jóvenes se van a alcanzar los cambios que México necesita. Con ustedes se logran los cambios. Sin ustedes es muy difícil. Aquí están los liderazgos. Sigamos adelante. Esta sociedad cambia. Nadie se lava las manos en la misma agua. Todo cambia. Y a pesar que los que no quieren que las cosas cambien, se va a cambiar. Hay futuro y aquí están ustedes, hay presente. Resaltó el esfuerzo para becar a todos los jóvenes desde tercero de secundaria en Morelos hasta la universidad, lo que ha sido histórico y ha permitido que más jóvenes estudien y se reconstruya el tejido social. Es un esfuerzo hoy de 82,000 a 119,000, casi 120,000 jóvenes. No importa lo que esté costando, porque es una inversión. Pero lo que sí nos importa es que cada vez más jóvenes están yendo a la escuela. Ese es el indicador más importante. Y se refleja en el tejido social. Otra de las acciones de inclusión ha sido el programa Jefas de Familia, que ha permitido que madres solteras saquen adelante a sus hijos. Se ha reconocido a las comunidades originarias de Morelos a través de la preservación de la lengua náhuatl y se ha creado el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, cuyo modelo de educación especial es ejemplo a nivel nacional. Algunos ganadores del premio opinaron del reconocimiento. Pues mira, es muy importante porque al final de cuentas abre pauta para que se pueda visibilizar un poco más los temas, el reconocimiento de nuestros derechos, el hecho de que hoy haya venido vestido de mujer es precisamente porque ahorita todas las colectivas y toda la comunidad LGBTI del Estado de Morelos estamos luchando y trabajando para que la ley de identidad sexogenérica se apruebe en el Congreso del Estado. La importancia que tiene es que yo he participado en muchas actividades, cursos, talleres que me han que para mí me han servido como preparación para salir adelante. He recibido premios igual por participar en concursos, por ejemplo, el concurso de, bueno, no es concurso, es el proyecto de Puede Joven Radio en lenguas originarias que fue en náhuatl. Para mí es como un reconocimiento a mi esfuerzo y pues espero que esto sirva para que más personas como que se interesen en el deporte o algo, para que puedan hacer algo como productivo para incluirse en la sociedad sin importar su discapacidad. También fueron reconocidos Dyson Parra Cárdenas en la categoría de Inclusión y Desarrollo de las Juventudes, Adi Fernández Miralrio en Promoción del Arte y la Cultura, Jesús Rosales Puebla en Participación Ciudadana, José Flavio Márquez Torres en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sara Figueroa Valdés en Economía Social y Responsable y Ricardo Vargas Jacobo, Participación en Deporte y Promoción de la Actividad Física. Visión Informativa.